Está en el aire su informativo Denuncia Ciudadana. Vamos a bajar el volumen aquí en nuestro estudio. Gracias por el favor de su atención. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos siguen en los Estados Unidos. Gracias. Esperamos se encuentren bien y trabajando como siempre arduamente nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Gracias. Un saludo para los que nos están visitando o que ya están de regreso a los Estados Unidos, que estuvieron en Semana Mayor. Otros pues tienen más días de vacaciones, que los disfruten muy bien. Esta semana pues muchas familias lo dedican también a sus hijos para que se diviertan. Esperemos que sí, que sea sanamente. Aprovechar estas últimas semanas de vacaciones para los jóvenes que regresan algunos a exámenes, ya ni quiero acordarles, ¿no? Bueno, pues saludos también para todas las personas que nos siguen acá en el oriente del estado de Michoacán, aquí en el país de la monarca. Tenemos que todo transcurrió en calma. Está ya la feria de Marabatío en todo su apogeo. Vamos a ir dando por ahí, vamos a buscar la programación de las actividades de Marabatío en su feria. El presidente municipal médico veterinario Jaime Hinojosa Campa inauguró esta feria acompañado de la jefe de gobierno, la jefe del oriente de gobierno, Giovanna Alcántar. Estuvo también el senador por Michoacán, Antonio García Conejo, quien es el presidente de la Comisión de Turismo en el Senado. Tres personalidades inauguraron la Feria de Marabatío. Todos los días hay actividades, pueden ustedes visitar. A muchas personas que están de vacaciones, Marabatío tiene su muestra gastronómica, tiene muestra ganadera, tiene muestra artesanal y los espectáculos de corte cultural también los hay. Así es que vamos a la Feria de Marabatío. Otros que también están preparándose, Senyo con su feria. Vamos a dar a conocer todas estas actividades. Bueno, vamos a saludar como cada principio de semana a todas las personas que nos siguen en el oriente del estado a través de Telecable Canal 44 y Maxicable Canal 31 en Jungapeo y Tuxpan, allá José Luis Arriaga Jr. Gracias por el favor de su atención y por supuesto les vamos a recomendar que nos sigan a través de www.tvmonarca.com, www.tvmonarca.com, desde cualquier parte del mundo. Tenemos las noticias más importantes del oriente del estado de Michoacán, el resumen de la rueda de prensa matutina del presidente López Obrador todos los días. En fin, tenemos mucha información en nuestra página www.tvmonarca.com y que estamos con ustedes a través de dos sistemas de telecable también. Y a nivel nacional e internacional, a través de Plataforma Guadalajara, estamos llegando también a muchas partes de la Unión Americana y de la República Mexicana. Vamos en este lunes 22 de abril del 2019, lunes de Pascua. Vamos a ver quién celebra su onomástico. Hoy es festividad de la Santísima Virgen María, Madre de la Compañía de Jesús, Santos Sotero, Cayo, Parmeno, Cenorina, Oportuna, Vírgenes, los mártires de Persia, 20 obispos y 250 clérigos, monjes y vírgenes, mártires de Persia, a los beatos Bartolomé Cervera, mártir, y Alejandro II, Papa. Felicidades a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud. Vamos a saludar a Tom, que hizo las delicias de todos los que visitaron
este viernes allí a Tom, quien preparó una pues comida de vigilia, como cada año lo hace, a base de una receta muy de la familia, ahí nopales, camarones, y no quiso decirnos la receta bien, pero está sabrosísimo, estuvo sabrosísimo allá con Tom. De igual manera, carpa al horno que él prepara. Bueno, pues todo se terminó ahí con Tom. Todas las familias ya conocen esta forma de preparar todos estos alimentos de vigilia ahí con Tom. Un saludo para las personas que estén almorzando ya ahora lunes, Carnitas Tom. Recuerde que ahí están los teléfonos para que usted, si tiene algún evento especial, una boda, unos 15 años, un aniversario, pues Carnitas Tom le resuelve el problema y en Irimbo le lleva a usted comida. En todo el oriente del estado siempre he requerido Carnitas Tom. 786-126-4224. No dude en llamar allí a nuestro buen amigo Tom. Un saludo para los que están ahorita disfrutando de un rico almuerzo allí con Carnitas Tom en Irimbo. Nos vamos a La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, con información internacional, nacional, estatal, regional y local. Busca reducir la informalidad. La Secretaría de Finanzas ofrece hasta 100% de condonaciones sin impuestos sobre la renta en el primer año a negocios que se afilien al régimen fiscal. Crecen confianza y los delitos graves. Silvano Aureoles declara: estamos listos para la Guardia Nacional en Lázaro Cárdenas, en el marco de la conmemoración de la defensa de Veracruz. El gobernador Silvano Aureoles afirmó que Michoacán está preparado para sumarse a la Estrategia Nacional de Seguridad a través de la Guardia Nacional. Y buena noticia en deportes, manda Michoacán. El marchista michoacano Isaac Palma se coronó en la prueba de 50 kilómetros en la Copa Panamericana de Marcha, que reunió en el puerto de Lázaro Cárdenas a la élite de este deporte. Palma calificó con el triunfo a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Un michoacano destacado, ¿eh? El INEGI revela que la percepción de inseguridad bajó en el estado, pero según el CES se elevó la violencia. Bueno, ahí tenemos una crónica de lo que está sucediendo en los índices de violencia, que a nivel nacional pues siguen imparables. Esto tardará en ir descendiendo, esperemos que ya no suba más. ¿Qué más tenemos de información en La Voz de Michoacán? Aumenta los homicidios dolosos, se requiere más dinero para la policía. Acusan de negligencia médica al Hospital Civil de Morelia, muere un niño. Concluyen la Semana Santa con una misa de resurrección. El arzobispo llamó a renovar la fe en estas fechas. Toda esta información la encuentra en La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, con información internacional, nacional e internacional, local, regional también. Se llevó a cabo el ritual de las aguadoras, esto en Uruapan. Bueno, pues acá en Ciudad Hidalgo hubo todo en calma, tranquilidad, un torneo de básquetbol relámpago de fin de semana. Se llevó el triunfo la escuadra de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Todo un éxito. De igual manera, todas las actividades en torno a la Semana Mayor se llevaron con calma y con toda paz y tranquilidad. Un éxito también la Feria de la Conserva.
Aquí el único pero es por allí, no. Tuvimos mucha basura, hombre. Estábamos recomendando que no tiráramos basura, mucha basura tiramos. Y aunque las autoridades tengan toda la buena intención de que esté limpio el centro de Ciudad Hidalgo, pues no se puede. Por eso el dicho aquel de que una ciudad no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Seguimos pidiendo a las personas que no tiremos basura en la calle. Guardémosla, llevémosla a nuestra casa y ahí pongámosla en los cestos adecuados. En la sección espectáculos, cultura, ocio, bienestar, La Reina del Sur, protagonizada por Kate del Castillo, con... ¿quién es? Raúl. Bova estrena la temporada 2 hoy por Telemundo. Bueno, todo sobre el 5G. Te damos un adelanto de la próxima generación de banda ancha de internet. Revolucionará al mundo. De aquí a que llegue a México. Hábitos para mejorar. Tu calidad de vida depende de tu rutina diaria. Hoy es el día indicado para comenzar a preocuparte y a cuidarte. Preocuparte por ti y cuidarte tú. Todo esto viene en esta sección. Además, como siempre, es para toda la familia, espectáculos, cultura, música. ¿Qué más? Pintura, artes gráficas. Viene, les decíamos, viene un reportaje muy interesante de tecnología, todo lo que es esta plataforma rapidísima 5G, que va a permitir ya controlar desde su teléfono hasta maquinaria pesada, autos, internet en las cosas, toda su casa podrá estar manejada por esta plataforma 5G. Grandes plataformas de seguridad pública e infraestructura, cuidado de la salud en su teléfono o en sus nuevos relojes, podrán checarse todo el día su presión, podrán checarse incluso la glucosa en la sangre, en fin, toda una revolución. México se prepara para la implementación de la red 5G, que ofrece una velocidad de 35 gigabytes, lo cual beneficiará el Internet de las Cosas, pero el 4G no queda para nada obsoleto. Este es más para las personas. Toda esta información la tiene en La Voz de Michoacán. Es muy conveniente a ver a los jóvenes, ojalá puedan leer este reportaje, por eso mamás, compren La Voz de Michoacán. Compren La Voz de Michoacán. Ahí viene todo de salud, recomendaciones para la salud, y también viene sobre recetas de cocina, de belleza. En deportes, triunfa en casa, el michoacano Isaac Palma se adjudicó la medalla de oro de la Copa Panamericana de Marcha en Lázaro Cárdenas y se clasificó para los Panamericanos de Lima 2019. Qué duro es este deporte, ¿no? De la marcha, 50 kilómetros, imagínense. Tigres Monarcas, bueno, vamos rápido, empataron. Ahora sí nos hicieron caso que cuando menos empataran, y sí. Veracruz Monterrey, Monterrey 1, Veracruz 0. Tijuana Lobos. Lobos gana 2-1 a Tijuana. Necaxa Pachuca 2-2. León Atlas, León 5, Atlas 2. Cruz Azul Pumas 2-1. Tigres Monarcas 3-3. Chivas Pueblas 3-1, favor Puebla.
Pobre Chivas. Toluca América 3-2. Toluca gana. Santos Querétaro gana Santos 2-1. En la Liga Femenil vamos a ver qué hicieron nuestras paisanas. Monarcas León. Ah, eso será hoy. Monarcas Ayala en Morelia. Hoy a las 4 de la tarde, si gustan ir a apoyar al equipo femenil de Monarcas, hoy a las 4 de la tarde, Monarcas contra León. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues aquí nada más decirles que, ¿qué creen? Iban ganando 3-1 el Morelia, 3-1, y les empatan. ¿Cuántas veces se ha repetido la historia en este campeonato? Que van ganando equipos mejores que Morelia y hasta en el último minuto les empatan. Una y otra vez. ¿Qué problema será? Yo creo que van a necesitar una limpia o no sé. Porque no es posible que vayan tan arriba y pierdan. En dinero, finanzas, vamos a ver cómo anda el dólar. Ahorita les comento, nada más déjenme ver que teníamos aquí una información que quería darles. Que no, ahora sí que para que no se amuinen, tómenlo con calma, ahorita les digo. Regularización de negocios, retos de la Secretaría de Finanzas. De Finanzas anuncia que dará beneficios fiscales a los comercios que busquen su afiliación. La finalidad es incrementar el número de unidades económicas formales en el estado de Michoacán, y vaya que hay informalidad en todos lados. Urge en industria la digitalización. Sigue de descuentos en el transporte, las rebajas de 50 y 25% para estudiantes y maestros, respectivamente al viajar en tren o autobús, estarán vigentes hasta el próximo viernes 26. Vamos con la bolsa mexicana, sube 1.15, recupera ligeramente en estos días. Los CETES siguen pagando 7.76%, la mezcla mexicana 63, el barril de petróleo 63.03, el barril anda, se ha conservado estos días su precio. Banamex ayer compró a 18.30 y vendió a 19.15. Bancomer compró a 18.09 y vendió a 19.17. Banorte compró a 17.65 y vendió a 19.05. Vamos a ver cómo amaneció el dólar en el aeropuerto. Pues se ha mantenido estos últimos 4 días, más o menos, en ese rango. A usted se lo pagan a 17.84 y se lo venden en 19.17 el dólar en ventanilla en el aeropuerto esta mañana. Usted sabe que en los bancos y en las casas de cambio es más barato el dólar. Baja interés de los agremiados a la Canirac en el plan para mejorar servicio. Pues eso sí, no hay que bajar la guardia. Migrantes no son criminales, dice, acuerdo con Estados Unidos, deben descartar que quienes cruzan no se dedican a cometer fechorías. Bueno, pues debe investigarse, por eso es que debe de haber orden en el paso en las fronteras. No pueden entrar masivamente sin saber quiénes son, ni siquiera con una identificación. Atentados dejan 207 muertos en Sri Lanka. Caray, en pleno siglo XXI y en Semana Mayor atacan a católicos. Lamentamos el derramamiento de sangre y violencia política que aflige a muchas partes del mundo, dice el Papa Francisco. Estados Unidos ofrece sus más sinceras condolencias al gran pueblo de Sri Lanka. Estamos listos para ayudar. Fue estremecedor lo ocurrido. Lamentó que el odio e intolerancia sean protagonistas de este acto terrorista allá en Sri Lanka.
Condeno de manera enérgica los cobardes ataques y exhorto a todo el pueblo a permanecer unido, dice el presidente de Sri Lanka, que por cierto ya hay 2 detenidos y se tiene plenamente identificado al grupo terrorista que originó estos ataques. Gran calentamiento en Día de la Tierra. Bueno, ya no es noticia, seguimos contaminando. Y esta noticia pues no es muy agradable para empezar la semana. Recupera sus bienes la profesora Gordillo, gana batalla y lideresa del CENTE. Le son devueltos a la maestra Elba Esther Gordillo sus obras de arte, sus coches y los 3 departamentos asegurados en 2013 cuando fue aprehendida. En México no pasa nada, todo sigue igual. Mueren 207 por ataques, ya lo habíamos comentado. Bueno, nada más para que nos demos una idiota, dijo el otro. Sus 7 cuentas bancarias congeladas, 4 en Bancomer, 2 en Banamex y 1 en Santander. Le fueron regresadas ya por orden de un juez a la maestra. Usted disculpe. Los 3 inmuebles devueltos están ubicados en la calle Galileo número 7 en Polanco, otro en el lote 29 del predio Prados de la Montaña del desarrollo inmobiliario Bosques de Santa Fe en Coajimalpa, y el tercero en General Riquelme 42 en la alcaldía de Gustavo A. Madero, un lote de libros y sus colecciones de diversas obras de arte valuadas en varios millones de pesos. Pues ya, para que esté contenta, ya se lo regresaron. Vacacionistas saturan carreteras de regreso a sus lugares de origen tras concluir el periodo vacacional. Bueno, en parte, ¿no? Porque todavía quedan todos los estudiantes que esta semana estarán de vacaciones. López Obrador ofrece limpiar y serenar a la nación en cabeza defensa del puerto de Veracruz. Duele mucho enterarse de estos asesinatos, este como el de Minatitlán, hombre. Todo este fruto podrido, todo esto que se heredó de una aplicación de una política antipopular y entreguista. Los asesinatos en Minatitlán son fruto podrido de los gobiernos del pasado. Bueno, Fox, el presidente, expresidente Fox y delegados se enfrentan en las redes. El líder de Morena en la Cámara Baja, Mario Delgado, y el expresidente panista Vicente Fox se enfrentaron en redes sociales por la reforma educativa del 2013 que pretende abrogar el presidente López Obrador con un dictamen que está congelado hasta que se llegue a un acuerdo con el magisterio mexicano. Bueno, ¿cuál magisterio? En Twitter, Delgado Carrillo posteó un promocional sobre la reforma educativa que el presidente envió en diciembre a la Cámara Baja y se avaló en la comisión el pasado 27 de marzo, estallando la inconformidad de la CENTE. Bueno, pues sabemos que a la gente no le gusta nada, a menos que los pongan a ellos a dirigir la educación en el país. Todo esto lo encuentra en La Voz de Michoacán. Vamos a un corte y regresamos. Baterías nuevas y reconstruidas, los mejores precios, todas las marcas, Baterías Mansur. Avenida Morelos Poniente 55, Baterías Mansur, los mejores precios.
Baterías nuevas y reconstruidas, los mejores precios, todas las marcas. Baterías Mansur. Avenida Morelos Poniente 55, Baterías Mansur, los mejores precios. El Jardín de Niños María Elena Chanes y el Ayuntamiento de Hidalgo, Tierra de Grandeza, te invitan a la segunda carrera por la educación Run Chanes. Corre con tu familia 5 o 3 kilómetros en categorías femenil y varonil. La cita es el domingo 12 de mayo a las 8 de la mañana frente a Presidencia Municipal. Informes e inscripciones en el Jardín de Niños y en el kiosco del centro. Invitan los de Asada, Mediseño, Creaciones Lupita, Pediátrica Dental, Plox Eventos, La Casona, La Michoacana, TV Monarca, Itzipura, Izcalli, Casa Hidalgo. Ven y participa. Run Chanes 2019. Internacionales, viene esta de Notimex y La Voz de Michoacán. Un sismo de 6.3 grados, ya es fuerte, de magnitud, sacudió hoy la isla filipina de Luzón, causando hasta el momento 5 muertos y daños materiales, además del pánico entre la población, informaron autoridades sismológicas. El movimiento telúrico que tuvo lugar a las 17:11 locales se registró a 62 kilómetros al noroeste de Manila, a una profundidad de 40 kilómetros cerca de la ciudad de Gutat, en la isla de Luzón, precisó el Centro Sismológico Euromediterráneo. Bueno, según este Twitter, el aeropuerto internacional de Clark, en provincia de Zambales, ha tenido detenido sus operaciones las próximas 24 horas, cancelando 23 vuelos debido a daños considerables en su infraestructura tras un sismo de 6.1 grados en la región de Luzón. El epicentro se ubicó a un kilómetro de Floridablanca, provincia de Pampanga, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Realmente impresionante, vemos allí estas imágenes que nos llegan. Ustedes saben que Filipinas es parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica donde se producen la mayoría de las erupciones volcánicas y terremotos del planeta. Ahí vemos más imágenes. Las autoridades filipinas aseguran que 5 personas han muerto a causa del derrumbe de al menos 2 edificios provocados por el sismo, que también dejó sin electricidad diversas áreas de la capital filipina, según el diario de Manila Times. Esto en Filipinas, realmente de pánico, imagínense a esa altura. Ahí tenemos estas imágenes de esta madrugada en la población de una cercana allí a uno de los aeropuertos más importantes de esta nación, de miles, de cientos de islas en Filipinas. ¿Qué más tenemos de internacionales? La policía en Londres arresta a activistas ecológicos. La policía londinense arrestó a varios manifestantes del movimiento Extinción Rebelión, quienes desde hace semanas protestan por
en puntos neurálgicos de la capital inglesa. Autoridades estimaron que 9.000 policías participaron del operativo, que ha detenido hasta el momento cerca de 831 personas, y lograron que Oxford Circus y Piccadilly Circus fueran desalojadas de manifestantes del grupo Extinción Rebelión, que aún permanece en el puente de Waterloo y la Plaza Parlamento. Las activistas, en tanto, afirman que podían detener las protestas si el gobierno inglés accede a dialogar con altos y con dirigentes de su grupo, aunque avisaron que de no concretarse el encuentro buscarán implementar otras tácticas más creativas. Estoy totalmente aterrorizada, dice esta joven, pienso en ello todo el tiempo, estoy tan preocupada por el planeta, creo que habrá una calamidad durante mi vida y durante la vida de mis hijos, tampoco me siento cómoda con la idea de traer hijos al mundo sabiendo qué es lo que se avecina, y tampoco quiero que la gente en el futuro me pregunte por qué no hiciste nada al respecto. Tenemos ya pruebas fehacientes de los desastres que se vienen con tanta contaminación, tanto de nosotros como seres humanos, como de las grandes empresas que solo por ganar dinero están acabando con el medio ambiente. Esto allá en Londres. Tenemos más información. Ucrania en tensión militar con Rusia, elige presidente y es un comediante. El presidente colombiano visita zona afectada por un mortal deslave en Colombia. Hombres armados matan a 13 en una fiesta de México. Esas son las noticias mexicanas internacionales, ¿cómo la ven? Así es que estamos de mal en peor. Tensión en París por protestas de los chalecos amarillos. ¿Qué más tenemos? Costa Rica emprende un plan de descarbonización de su economía. Abogado de expresidente Kuczynski apelará a prisión preventiva. El Viernes Santo, un ritual de puñetazos en aldea maya en Guatemala. Cadena perpetua para que padres torturadores de 12 hijos en Estados Unidos se haga efectiva. Protesta opositora en Nicaragua, secuela en procesión católica. Un viacrucis de Roma dedicado a las prostitutas. Bueno, pues todo parece que está de cabeza. Vamos a un corte y regresamos con más información. ¿Por qué el gobierno federal debe apoyar la educación en Michoacán? 10 razones. 1. Porque por ley es el gobierno federal quien debe garantizar la educación de todos los mexicanos como un derecho. 2. Porque aunque el Estado apoye y aporte a la educación, el gobierno de la República debe asegurar los recursos necesarios. En 1992 se firmó un acuerdo en el que el gobierno federal aportaría para la educación el 90% de los recursos y el gobierno estatal el 10%. 3. Porque el acuerdo de 1992 con los años dejó de cumplirse. El gobierno federal cada vez aportó menos dinero, dejando mayor carga económica a Michoacán, y el aumento del número de maestros contratados demandó más recursos. 4. Porque el dinero que le corresponde a la educación de Michoacán en todos estos años no ha sido entregado en tiempo y forma. No se ha garantizado una solución definitiva y es un problema que durante años se ha repetido. 5. Porque se deja de invertir en otras áreas importantes para los michoacanos, como la salud y el campo.
los últimos años, el aporte del gobierno estatal ha llegado a ser hasta 4 veces más de lo que le corresponde. 6. Porque las exigencias de los maestros no tendrían por qué afectar la vida de los michoacanos. Sus formas de manifestarse para reclamar su derecho, como el bloqueo de vías férreas, ha provocado pérdidas económicas millonarias y que miles de niños y niñas dejaran de ir a la escuela. 7. Porque para resolver el problema de manera definitiva se requiere del apoyo del gobierno federal. 8. Porque los maestros son el motor que mueve a la educación. Sus derechos deben ser garantizados y el gobierno federal tiene que apoyar a Michoacán para que no existan más atrasos en sus pagos. 9. Porque lo más importante es la educación de los niños y niñas. Se debe encontrar una solución de fondo para que nunca más ningún niño o niña se quede sin clases. 10. Porque con el presidente actual existen mejores condiciones que nunca para atender el tema. ¿Encontraremos la voluntad del gobierno federal, que no ha existido en gobiernos anteriores, para dar solución definitiva a esta problemática? En Michoacán, defendemos la educación de nuestros niños y niñas. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Baterías nuevas y reconstruidas, los mejores precios, todas las marcas, Baterías Mansur. Avenida Morelos Poniente 55, Baterías Mansur, los mejores precios. Bueno, recuerdan que estas últimas semanas La Voz de Michoacán ha venido realizando reportajes sobre médicos que no tienen el reconocimiento de sus especialidades. Muchos se ostentan con especialidades en tal o cual rama de la medicina y no tienen ni siquiera el respaldo académico para ostentarse como especialistas. Y otro problema grave también es el de médicos cirujanos plásticos que han invadido Michoacán, vienen a hacer sus negocios aquí a Michoacán porque pues no hay mucha vigilancia, que digamos. En cualquier otro estado, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, en cualquier otro estado, tienen un reglamento muy estricto en relación con el ejercicio de la medicina. Esto también es garantía para los propios médicos que verdaderamente han cumplido con su preparación, desde el médico general, el médico cirujano partero, y nos vamos ahí a los posgrados y demás, gente que ha hecho un gran esfuerzo y sacrificio para que otro llegue ostentándose de igual manera sin haber cumplido con los requisitos. Bueno, el Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Michoacán advirtió a la población sobre una invasión de médicos generales y odontólogos que se hacen llamar cirujanos plásticos sin contar con especialidades debidas. Edgardo Palacios, presidente de ese organismo, denunció que en la capital michoacana ha podido identificar al menos entre 20 y 25 pseudocirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos, cuando en el estado solo 33 cuentan con alta especialidad. En los últimos años ha habido una invasión por médicos que no son especialistas, que se hacen llamar maestros en cirugía estética, lo cual es un grado académico que no les permite realizar procedimientos quirúrgicos, manifestó. El cirujano plástico señaló que incluso hasta los odontólogos cuentan con cursos y diplomados en cirugía estética y facial,
lo cual calificó como una aberración, ya que el riesgo es para los propios pacientes. Sin precisar números, afirmó que son bastante los pacientes que han muerto en manos de un médico sin especialidad, lo cual, dijo, se ha convertido en un problema de salud pública. Por lo menos una vez a la semana hay un caso en Michoacán o en otros estados. Nosotros, como cirujanos plásticos, somos médicos especialistas que tenemos hasta 15 años de preparación, en contra de ellos que hacen un diplomado por internet de 3 meses, hágame usted favor. Informó que se encuentran trabajando con el Colegio de Médicos y Congreso Local para que la ley en la materia sea más exigente y prohíba la realización de este tipo de procedimientos. Palacios precisó que los procedimientos estéticos y reconstructivos que realizan los médicos generales sin especialidad van desde implantes mamarios, liposucciones, rinoplastias, bichectomías, y hay odontólogos que ofrecen cursos de cirugía de párpados y liposucción de papada. Así están las cosas, así es que mucho cuidado para las personas que andan queriéndose arreglar su aspecto físico, que no vayan a ser sorprendidos por estos falsos especialistas y que ponen en riesgo su vida, que es lo peor, ¿no? Vamos a ver, el presidente López Obrador ofrece que en 6 meses estará pacificándose el país. Bueno, pues ya ha reconocido que no es luego, y pues esto viene creciendo según las notas que publican los diferentes informativos de violencia. Vamos a ver qué otra información tenemos también de corte estatal. Bueno, vamos a ver. Vamos a un corte en lo que nos enlazamos a otra nota para ustedes. Baterías nuevas y reconstruidas, los mejores precios, todas las marcas. Baterías Mansur. Avenida Morelos Poniente 55, Baterías Mansur, los mejores precios. Jardín de Niños María Elena Chanes y el Ayuntamiento de Hidalgo, Tierra de Grandeza, te invitan a la segunda carrera por la educación Run Chanes. Corre con tu familia 5 o 3 kilómetros en categorías femenil y varonil. La cita es el domingo 12 de mayo a las 8 de la mañana frente a Presidencia Municipal. Informes e inscripciones en el Jardín de Niños y en el kiosco del centro. Invitan los de Asada, Mediseño, Creaciones Lupita, Pediátrica Dental, Plox Eventos, La Casona, La Michoacana, TV Monarca, Itzipura, Izcalli, Casa Hidalgo. Ven y participa. Run Chanes 2019.
Bueno, el día de ayer fortalece Michoacán poder transformador y pacificador de la educación, dice Silvano Aureoles. El gobierno que encabezo cree en el poder transformador y pacificador de la educación. Al garantizar este derecho a las nuevas generaciones, se fortalece el futuro de México y de sus estados a través de mejores entornos sociales para todas y todos. Así lo afirmó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al encabezar la ceremonia por el 105 aniversario de la gesta heroica del puerto de Veracruz que tuvo lugar en Lázaro Cárdenas. Aquí podemos apreciar, vamos a ver más imágenes de este evento que se llevó a cabo ayer en el estado de Lázaro Cárdenas y que en el estado de Veracruz estuvo allá el presidente también López Obrador en recuerdo de esta gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz. Tenemos más información, vamos a, para ustedes también de corte estatal. Vamos aquí. Estuvo también en Tuxantla, donde se lleva a cabo estas fiestas de Pascua. El día de ayer en una intensa gira de trabajo en varias regiones del estado de Michoacán. En Tuxantla, con el compromiso de continuar fortaleciendo al sector ganadero en todo el estado, el gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo dio el arranque a las actividades de la Exposición Ganadera 2019 en Tuxantla, como parte de las festividades de Pascua de dicho municipio, donde también comprometió concluir la obra del tianguis ganadero de la localidad. Este año vamos a seguir buscando apoyar la ganadería de todo el estado. Tengo pendientes las obras del tianguis ganadero en Tuxantla y la vamos a terminar. Hay voluntad y compromiso, ya está en proyecto y lo vamos a hacer, sostuvo el gobernador. El mandatario estatal destacó que el gobierno del estado ha logrado entregar más de 200 sementales y 150 vaquillas, además de que se ha fortalecido la infraestructura con la edificación de 73 bodegas y 120 corrales en los tres últimos años, todo con el objeto de apoyar a Tuxantla en el desarrollo de su principal actividad económica. Asimismo, anunció la entrega de 3 sementales de alta calidad genética provenientes de las unidades de producción del gobierno que serán rifados entre los productores ganaderos durante las fiestas de Pascua de Tuxantla, una fiesta con más de 100 años de vida. Silvano Aureoles comprometió apoyar al municipio de Tuxantla con la seguridad durante las fiestas de Pascua y junto a la alcaldesa Yasmín Arroyo Martínez entregó la primera etapa de rehabilitación de la plaza principal de la cabecera municipal, que contempló la edificación de un kiosco y la mejora de las áreas verdes, al tiempo que afirmó que apoyará para culminar la totalidad de la obra. Voy a estar muy al pendiente, voy a apoyar a la presidenta para que esté fortalecida la seguridad y la gente pueda disfrutar de esta fiesta aquí en Tuxantla, manifestó. Para finalizar las actividades, el mandatario estatal, en conjunto con autoridades municipales, encabezaron el desfile cívico y cultural de Tuxantla para luego presenciar el paso del resto de los contingentes, los cuales dieron muestra de la música que caracteriza a la región, así como la calidez y alegría de la gente. Bueno, todo esto en Michoacán, en el oriente, tenemos ya 2 festividades también. Vean ustedes estas imágenes hermosas de estas niñas con estos trajes típicos de la zona de Tierra Caliente. Vamos a otra información también de corte estatal. Y esta viene de la Secretaría de Finanzas. Múltiples son los beneficios al realizar la incorporación de los pequeños y medianos negocios al régimen fiscal, como lo es la reducción del impuesto sobre la renta al 100% durante el primer año de afiliación,
así como de importantes reducciones durante los siguientes 9 años. Asimismo, quien desee incorporarse al régimen de incorporación fiscal, recibirán orientación para presentar declaraciones, emitir o consultar facturas, y para ello pueden presentarse en los módulos ubicados en las oficinas de rentas en el estado, con las y los asesores de la Secretaría de Finanzas. Estos trámites son totalmente gratuitos y solo se necesita de una identificación oficial. Si se desconoce la situación fiscal o ya se encuentran inscritos en este sistema, los interesados pueden acudir a los módulos para recibir orientación y realizar cualquier trámite relacionado en el caso de los propietarios con 65 años y más. Ellos pueden solicitar en Morelia la visita de un asesor a domicilio y ponerse al corriente con sus declaraciones pendientes. Para mayo, mayor información o agendar una cita en el módulo de Morelia, los interesados pueden llamar al, vamos a poner el teléfono, si tiene usted algún problema de corte fiscal o requiere de alguna información, el 01443-313-5433. Ahí con su número del Registro Federal de Causantes o la CURP a la mano y un número telefónico para la localización, o bien acudir a la dirección de recaudación de la avenida Francisco I. Madero, Oriente número 1080, Colonia Centro, en el módulo del Registro de Inscripción Fiscal. Ahora es más fácil y rápido cumplir con las obligaciones fiscales y ser un ciudadano formal. Conviene porque hay muchas prestaciones, hay créditos, hay información. Todo esto es en beneficio del país y de la comunidad donde usted vive. Por cierto, aquí que lamentamos mucho que hayan cerrado la oficina de atención de la Secretaría de Hacienda. Vamos a pedir al presidente municipal, ojalá se pueda hacer algún trámite para que regrese esta oficina que tanto se necesita ya en un municipio del tamaño de Ciudad Hidalgo. Vamos a un corte y regresamos con más. En 1992, se firmó un acuerdo en el que el gobierno federal otorgaría recursos al estatal para la educación en Michoacán, pero este no se ha cumplido y por eso el pago a los maestros no ha sido constante. El gobierno federal tiene que cumplir su compromiso con nuestros maestros y dar una solución definitiva a este problema. Es momento de dar el paso por la educación de nuestros niños y niñas. Es por ellos, por su futuro. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Baterías nuevas y reconstruidas, los mejores precios, todas las marcas. Baterías Mansur. Avenida Morelos Poniente 55, Baterías Mansur, los mejores precios. El Jardín de Niños María Elena Chanes y el Ayuntamiento de Hidalgo, Tierra de Grandeza, te invitan a la segunda carrera por la educación Run Chanes. Corre con tu familia 5 o 3 kilómetros en categorías femenil y varonil. La cita es el domingo 12 de mayo a las 8 de la mañana frente a Presidencia Municipal. Informes e inscripciones en el Jardín de Niños y en el kiosco del centro. Invitan los de Asada, Mediseño, Creaciones Lupita, Pediátrica Dental, Plox Eventos, La Casona, La Michoacana, TV Monarca, Itzipura, Izcalli, Casa Hidalgo. Ven y participa. Run Chanes 2019.
El Jardín de Niños María Elena Chanes y el Ayuntamiento de Hidalgo, Tierra de Grandeza, te invitan a la segunda carrera por la educación Run Chanes. Corre con tu familia 5 o 3 kilómetros en categorías femenil y varonil. La cita es el domingo 12 de mayo a las 8 de la mañana frente a Presidencia Municipal. Informes e inscripciones en el Jardín de Niños y en el kiosco del centro. Invitan los de Asada, Mediseño, Creaciones Lupita, Pediátrica Dental, Flox Eventos, La Casona, La Michoacana, TV Monarca, Itzipura, Izcalli, Casa Hidalgo. Ven y participa. Runchanes 2019. Bueno, pues aquí les vamos a dar unos tips así rápidos, así es que tómenlo en cuenta, sobre la ayuda que nos pueden dar los tés de tantas hierbas y plantas que tenemos y que son muy, muy buenos para aliviar y prevenir enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos el té de hinojo, que sirve para las personas que traen problemas con la colitis y malestares estomacales. El té de hinojo, en cualquier puesto de hierbas medicinales usted puede adquirirlo. Hoja sen es laxante y alivia el estreñimiento. Hoja sen, té de hoja sen. Así es que usted póngase listo, siempre hay que tener nuestros en unos frasquitos, tener el té siempre es necesario en nuestras casas, no son caros. Este es diurético, el té verde, antioxidante para todas las intoxicaciones que trae uno de alimentación. Pues un té verde por las tardes o noches es de gran alivio, además de que es diurético. El té rojo es digestivo, por si usted tiene su digestión lenta, es un té de un té rojo, es bueno. El té de limón, que es esta plantita, desintoxica el hígado, limpia el páncreas, los riñones, la vejiga, todo el tracto urinario. Así es que le recomendamos el té de limón, tiene todas estas propiedades: desintoxica el hígado, limpia el páncreas, los riñones, la vejiga, el tracto urinario. Té de limón. Caléndula ayuda a cicatrizar, suaviza la piel, regula el ciclo menstrual. Té de caléndula. Y tenemos el de menta, disminuye la ansiedad. Anda usted acelerado, con nervios, pues un té de menta refresca el aliento. Alivia al doctor el dolor estomacal, alivia el dolor estomacal, refresca el aliento y disminuye la ansiedad. El de cedrón, aquí se da mucho, muy bien el cedrón en el oriente del estado y es muy sabroso, es digestivo y también antimicrobiano. Té de cedrón. Incluso crece del tamaño de un árbol, ¿no? La hierba del sapo baja los niveles de colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Así es que tómese su hierba del sapo por si tiene elevados niveles de colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Un té de hierba del sapo es recomendable. El poleo para indigestiones y problemas del hígado. Este lo puede combinar también con otras plantas, para enfermedades, problemas de los bronquios, de catarros, el poleo. Además, pues sirve para indigestiones y problemas del hígado. La gobernadora ayuda a prevenir cálculos renales.
el té de gobernadora, cálculos renales. Todo esto lo puede ver en nuestra Facebook de TV Tajimaroa. El té negro es antioxidante y ayuda a combatir el colesterol. Té negro. Palo azul. El palo azul es buenísimo, se lo recomiendo para los problemas, para cualquier problema del riñón, el ácido úrico que trae uno alto, dolores articulares, cólicos renales, limpia el riñón. Ahí lo venden en la, por ejemplo, en el caso de Ciudad Hidalgo, en el Mercado del Antojo, la Plaza del Antojo, con 2-3 varitas o 4, puede hacer 1 litro de agua y tomarse 4 días en ayunas o en la tarde el agua o té de palo azul para combatir el ácido úrico, dolores articulares y cólicos renales. Vamos a un corte y regresamos. Baterías nuevas y reconstruidas, los mejores precios, todas las marcas. Baterías Mansur. Avenida Morelos Poniente 55, Baterías Mansú, los mejores precios. El Jardín de Niños María Elena Chanes y el Ayuntamiento de Hidalgo, Tierra de Grandeza, te invitan a la segunda carrera por la educación Run Chanes. Corre con tu familia 5 o 3 kilómetros en categorías femenil y varonil. La cita es el domingo 12 de mayo a las 8 de la mañana frente a Presidencia Municipal. Informes e inscripciones en el Jardín de Niños y en el kiosco del centro. Invitan los de Asada, Mediseño, Creaciones Lupita, Pediátrica Dental, Plox Eventos, La Casona, La Michoacana, TV Monarca, Itzipura, Izcalli, Casa Hidalgo. Ven y participa. Run Chanes 2019. Bueno, pues con toda tranquilidad se llevó a cabo todas las festividades. Aquí en el oriente no tenemos reportes de ningún problema grave de violencia o de accidentes en el oriente del estado. En Ciudad Hidalgo se llevó con toda tranquilidad las diferentes representaciones de la pasión y muerte del Señor. Vemos aquí en este momento, el viernes, con mucha gente en la parte céntrica de la población, así como en todos los municipios del oriente, las representaciones de la pasión y muerte de Jesucristo. Queremos allí agradecer el gran esfuerzo que hicieron todas estas personas, voluntarios, para llevar a cabo estas representaciones de la mejor manera y que la gente pudiera en algún momento
Pues la intención era, aquí vemos la Verónica, cuando enjuga la sangre y el sudor de la cara del Señor, y que en el momento de hacer esto, la Verónica recibe un mensaje de Jesucristo. Ahí podemos ver estas escenas donde es retirada esta mujer que quiso ayudar en el camino al Calvario. Ahí podemos ver cómo se da ese milagro, que se queda grabado el rostro de Jesucristo en esa tela. Bueno, es dramático como vemos esta representación que impacta cómo fue tratado Jesucristo. Vamos a escuchar parte de lo que, donde se dio esta representación. Se llevó a cabo la procesión del silencio, también en todas estas representaciones que se hicieron acá en el oriente del estado, donde pues acompañando a la Virgen María se recorrieron también diferentes calles en el centro de la población, muy concurridas, por cierto, todas estas actividades de la procesión del silencio. Regresamos aquí al estudio para también comunicarles que en la ya
ahora sí totalmente diferente la información para todas las familias que todavía están aquí en la región oriente, pues comentarles que se han abierto ya nuevos lugares para hospedaje, el balneario, los balnearios de el ejido de San Pedro, en Laguna Larga, abrieron otras dos secciones de hotel, de su hotel. Tiene zona de campismo, tiene también la zona de balnearios, de cabañas y hotel, así como albercas de diferentes temperaturas. Todo está totalmente bardeado, vigilado, para que usted con toda seguridad pueda disfrutar de esta semana de vacaciones que todavía resta a los jóvenes y niños en toda la zona de los azufres. Están ustedes cordialmente invitados. Vamos a ver más imágenes de lo que fue esta procesión del silencio en el municipio de Hidalgo. Santísima Virgen nos ayude a seguir profundizando todo ese inmenso amor que Cristo nos manifestó al entregar su vida en la cruz, y ese inmenso amor de la Virgen que nos donó a su Hijo en Belén y después en el Calvario, para ofrecernos así la esperanza de la salvación. Ella, la corredentora, la que estuvo cerca del Redentor en todo momento y circunstancia, nos siga acompañando en el peregrinar de nuestras vidas, experimentando siempre su consuelo de madre, su mano siempre que nos conduce al encuentro de Jesús, sus consejos, su ejemplo de vida, que deben de ser siempre escuchados, y sus valores y virtudes sean siempre una inspiración para estar también nosotros cerca de Jesús y así llevar nuestra vida con alegría, con esperanza,
sabiéndonos siempre redimidos por el sacrificio redentor de Cristo. Madre llena de dolor, haz tú que cuando expiremos, Emperatriz poderosa de los mortales, el consuelo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto, Cordera Madre. Haz que me bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que descansen, buenas noches. Muchas gracias por su presencia y participación. De la Dolorosa, el Viernes Santo por la noche se llevó a cabo esta procesión del silencio, y ya para el sábado, el Vía Matris, y sábado por la noche, la Vigilia Pascual o Misa de Resurrección. Con esto culminó las actividades de la Semana Mayor. Bueno, ahora tenemos esta semana de Pascua. El día de mañana vamos a platicar sobre esta tradición de la Pascua que la religión cristiana y católica celebra toda esta semana. Por nuestra parte es todo. Allá los controles técnicos está Irene Navarrete y Roberto Garfias. Que pasen un bonito inicio de semana. Si están saliendo a carretera, siempre es importante que manejen con precaución. Más vale llegar tarde que no llegar. Revisen sus frenos de sus vehículos, sus llantas que no estén lisas, la dirección, todos estos aspectos mínimos de seguridad que debemos de estar vigilando siempre, y sobre todo cuando pues vamos a salir con la familia. Entonces hagámoslo con mucha precaución y mucho cuidado. Buenos días.